Lo que hicimos fue trasladar la guerra de sabores para este set, para que nosotros tengamos a nuestros participantes, escúchelo bien, haciendo hot dogs. ¿Cómo le dice usted en casa? Dígame, por favor. Le dice panes, otros le dicen por ahí chucos, nosotros le decimos hot dogs, porque le tenemos que agradecer a Mr. Hot Dog que nos trajo las carretas hasta acá, hasta nuestro set. Y por eso es que nosotros trasladamos esa cocina de la cual les estábamos dando toda la expectativa, para que ustedes supieran que habíamos trasladado la guerra de sabores para acá, para los corredores. Chicos, cuéntenme, ¿cómo están, guapos? Ay, Dios, ansiosos por empezar. Ya nos dimos una idea de lo que vamos a hacer. ¿Cuántos chucos van a hacer? Es la pregunta ahora. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos van a hacer? Es la pregunta también. ¿Cuánto tiempo les vamos a dar? Ya les voy a decir. Y a ver, románticos, ¿ustedes cómo están? Estamos emocionados también, con la expectativa de saber cuántos tenemos que hacer, porque el tiempo siempre apremia, entonces vamos a hacer el mayor esfuerzo ahora. Así que miren, chicos, yo la verdad es que les digo, después de haber bailado con una boa constrictor, hacer un pan, hacer hot dogs o hacer chucos no es tan difícil. Eso sí, tiene su secreto, que ese secreto seguramente lo tiene Mr. Hot Dog, pero ellos nos van a decir después y nosotros les vamos a invitar a saborear un poquito de lo que ustedes van a poner en estos platos ya para degustar. Pero sin mucho más, quiero decirles que ya tenemos nuestro cronómetro en pantalla. Ustedes en casa ya lo están viendo y ustedes, parejas, van a tener 20 minutos, escúchenlo bien, 20 minutos para hacer la mayor cantidad de chucos o de panitos para que nosotros lo podamos degustar. No, mentira, lo vamos a probar nada más, pero queremos saber cuántos van a alcanzar a hacer en 20 minutos. ¿Están listos? Sí. ¿Sí? No. Y con el cronómetro en pantalla, no me digas que no, porque yo sé que están listos. Obvio. Así que con el cronómetro en pantalla contamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Guerra de sabores! Y empezamos, chicos, recuerden, primero que todo, lavarse sus manos. Empiecen con todo el protocolo de higiene, de bioseguridad. Todo lo que estamos diciendo para que se cuiden en casa, para que tengan todos estos protocolos en familia, en casa. Ustedes saben muy bien que tienen que hacerlo y elaborar cada uno de estos panes con todos los protocolos. Miren que yo soy buena para comer de estos panitos, pero nunca, nunca me he fijado cómo se hace. Así que hoy vamos a saber cuáles serán las técnicas que usen nuestras parejas para elaborar esos panes, la mayor cantidad que puedan en 20 minutos. Así que, familias en casa, ¿qué dicen ustedes? ¿Están votando ya también en nuestras redes sociales para esa favorita de Selena? Y también, ahorita, ¿están viendo cómo están elaborando los chicos los panes, los chucos? Así que, bueno, están ya lavaditas las manos, están usando todos los protocolos y estamos ya listos. A ver, chicos. ¡Ay, qué rico se ve eso! Yo estoy emocionada. Mira, y aquí al fuego, ¿no tienes que darle un poquito de aire? Ay, pero todavía no. Empezamos con fuego lento, como si tuviéramos que... Pero sí, ya. Chicos, ahí lavan bien el repollo. Que lo laven bien. A ver, Pedrito sí, y Jamie, ¿a ustedes les gustan? ¿Les gustan los chucos? ¡Hala, sí! Me fascinan los chucos. Yo quiero uno doble, por favor. Aquí vamos a pedir hasta con gustos, así es. Miren, aquí ya están ventilando y me está llegando a mí. Espero les gusten los chucos. Mi esposo sí se baña. Eso es lo más importante, ahí mantener así el calorcito. Claro, claro. El calorcito. Miren, chicos, ustedes supieran el calor que tenemos acá. Me parece tan increíble de nuestra producción traer hasta acá, hasta nuestro set, todo armado para poder hacer los chucos. ¿Y a Raquel le gustarán chucos? ¿Raquelita? Me encantan los chucos. ¿Sí? ¿Y a ti, Pedro, te gustan Mira los chucos? Mira los guapos. Hoy no me bañé. ¡Están vivos los aguacates! Por favor, no me desperdices esos aguacatones. Ok, ok. ¡Apúrense! ¡Apúrense, a ver, guapos! Vicky. ¡Apúrense, sí, dime, románticos! Pedrito, dime. ¿Cuántos te vas a comer? Ay, yo los que pueda. Esa es la respuesta. ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a probar uno de cada pareja para ir probando a ver qué me gusta más. ¡Oh, por Dios! Sí, de hecho, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros deberíamos ser los jueces hoy. Yo creo que sí. A ver qué dice Don Sabadísimo.
Tienen que picar rapidísimo, rapidísimo ese repollo, chicos. Así porque no se hace tan rápido. Piquen rápido, pónganlo a hervir lo más pronto posible. Échenle un poquito de sal. A ver, yo le quiero Le voy a preguntar a Gadiel. ¿Te gustan los chucos a mi amigo Gadiel? Realmente los disfruto. La pregunta es, no sé cuántos me voy a lograr comer, pero voy a ir con los que se vean menos chucos. Vamos a ver el que se vea menos chuco, el chuco que se vea más limpio, y vamos a ver la preparación y la técnica que estén utilizando los guapos o los amorosos. A ver cuál será el equipo ganador esta noche. Gadi, Vicky, Pedro, les cuento. Cuenta, a mí me encanta el sabor que tienen los chucos de humo en tus ojos. Ese sabor a carboncito, a mí me gusta. ¿Y a ustedes? Pero yo no me imagino a Jamie comiendo chucos en la calle. ¿No? Claro que sí, sentada en el liceo. Sentada en el banquito. Y con picante de los de la calle, me fascina. Con picante de ese verde de la calle, delicioso, delicioso. O el picante que también hacen, que también es muy rico, el criollo. Ese criollo. El cubanero, el cubanero. No. A Alan, ¿a ti te gustan los chucos? Me fascinan todos los días de chucos así en la cuna. ¡Eso! ¡Qué rico, chicos! ¿Cuándo sale un sabadísimo de chucos antes del programa? Los invito. Está apuntado. Conste. Pedro, apuntado. En Televisión Nacional lo dijo, así que no puedo. ¡Reto! Dos revelaciones hizo hoy en Televisión Nacional, Jamie. La primera, digo que su esposo... Sí, se baña, se baña. Y la segunda... Es de que vamos se a comer un chuco con nosotros. ¡Hala, qué rico! Y cuando son mixtos. Pero se va a comer uno hoy aquí en el set también. Y salchicha. ¡Qué rico, qué rico! ¿Saben qué? Ustedes estaban hablando del humo en tus ojos. Y aquí estamos un poquito llenos de ceniza también. Así que no vayan a pensar que son canas. Es ceniza. Pero bueno, yo voy a decirles que aquí en la cocina seguimos en acción y seguimos con muchas emociones, chicos. Ya sabemos cómo les gustan los chucos a cada uno y los estamos esperando acá. De lo que resulte de estas parejas, pero yo quiero preguntarle, don Sabadísimo, ¿con qué más seguimos en este programa tan especial? Estamos ya aquí emocionadísimos en la cocina. Miren, yo les tengo que contar que volaban cosas, que estaban todos muy estresados, muy nerviosos. Pero aquí huele rico, huele muy bien. Y por eso es que yo quiero invitar a un experto, a una persona que sabe muy bien cómo hacer los hot dogs. Pero bueno, ustedes en casa son personas que saben mucho de hot dogs porque todos hemos visto, hemos disfrutado de alguno. Como buenos guatemaltecos que somos, nos encantan los chucos. Y por eso es que, bueno, yo les quiero decir que el tiempo ya nos queda nada, 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 nada. ¿Cuánto sale ahí en su pantalla? ¿Qué resta de tiempo? 2 minutos 40 segundos. Así es, don Sabadísimo. 2 minutos 40 segundos. Yo le invito a usted en casa a seguir votando también y a estar pendiente de qué están haciendo estas parejas para lograr hacer la mayor cantidad de chucos. Y los tienen que hacer buenos. Por eso es que les estaba anticipando que de repente vamos a tener una persona experta para poder probarlos y degustarlos. Así que, chicos, tienen ya, ¿cuánto, don Sabadísimo? 2 minutos con 6 segundos. Así es, 5 segundos, 4 segundos, ay, ay, 3 segundos, 2, 1, 2 minutos. 2 minutos son los que restan, parejas, así que, por favor, pónganse las pilas, como decimos los guatemaltecos. ¿Cómo se sienten ustedes por acá, chicos, los guapos? Y yo lo que veo es que ya le echaron chile a algunos. Así que, bueno, estaban diciendo que ya les gustaban, chicos. Sí, igual, Jamie, el mío también, sin chile. Ahí yo sí, con mucho chile, por favor. Y lo quiero bien doradito, por favor, bien doradito. Muy bien. Y picante no. Entonces, estos dos son con todo, pero sin chile. Con todo, pero sin chile. Bueno, el mío es con todo, pero sin mostaza. Ala, eso se ve bueno. Uy. Ahí está. Ese se ve muy bueno. Ahí está. Ala, pero me pueden poner la salchicha asada, por favor. Muy bien. Cuidado que no se queme el pan. A ver, chicos. Es una sola salchicha, ¿vieron? Pensé que hacer así dos. Claro. Es de una, ¿sí? A mí me gusta doradita, con doble salchicha. Miren, chicos, aquí los amorosos tienen otra técnica. Están usando... ¡Un minuto! Doraditos. Por favor. Y con chile.
Que cuando uno los muerdan suene. ¿No? ¿Estos para quién son, dices? Para Pedrito. Ah, para Pedrito. Está tostadito, dicen. Muy bien. Vicky. Charlie, sí, dime, Gabriel. Te encargo uno con mucho picante, por favor. Otro con mucho picante. Aquí está. Y con mostaza y mayonesa. Chicos, escuchen el mío. No, porque vieron cómo estaba quemado. Sí, no, el mío, yo lo quiero, chicos, por favor. Escuchen bien. Doradito con doble salchicha. 30 segundos. Mostaza y mucho picante. Muy bien. Mira, hombre, entonces que solo la salchicha y el pan. Qué rico. De eso se trata. Mientras piden gustitos, aquí nos quedan 20 segundos. Ese está muy quemadito, ese no les gusta. No, ese sí no, ese sí no. ¿Qué pasa? ¡Y siempre muy amigos! 15. Estamos a 15. ¡Ay! A ver. Están nerviosos aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Levanta las manos! ¡Arriba las manos! Arriba, patas a la barriga. Se acabó el tiempo. ¡Arriba las manos! Así es. Vengan para acá, parejas, por favor, vengan al lado de sus chucos. Manos arriba, patas abajo. Manos arriba, emociones, calor. Aquí todos estamos llenos de mostaza, de salsa, de aguacate. Estamos de todo. Muy bien. No es un chisme, ¿va? Chicos, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a contar cuántos lograron hacer cada una de las parejas. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Entonces, chicos, estamos listos y yo lo que quería es que ustedes vieran. Nos vamos a ir con los guapos, guapos. Vamos a contar cuántos hicieron en total. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en esa torre, a ver, ayúdenme, por favor. Vamos a pasar hasta acá. ¿Sí? Serían 9, 10, vamos rapidito. 11. 12, lechuque. 13, lechuque. 14, lechuque. 15, 16, 17, wow. Y espérenme por ahí, por favor, 18, síguelo, 19, la verdad, 20, ahí rico. Bueno, 24, ¿cómo celebran? ¡Eso! Así es, muy bien. ¡Delicious! Y vamos para la siguiente pareja. A ver, ¿funcionaría el amor? ¿Funcionaría cada una de las técnicas? A ver, chicos, vamos juntos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora, misma técnica, por favor, ayúdame pasándolos para este lado. 7, 8, 9. Vamos, eso, Jamie, ayúdame, 9. 10, 11, 12, Pedrito, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿cómo diría Jamie? 20. ¿Cómo quieres que te lo diga? 19, a ver. 20. Muy bien, ¿cómo celebran? Así es, y don Sabadísimo, le quiero preguntar, ¿qué hacemos con todos estos chucos? Nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar. Pero cuando volvamos, vamos a saber, a descubrir quién tuvo el mejor sabor, quién le puso el mejor sazón, quién preparó mejor estos chucos. ¡Ya volvemos! ¡Gran final de Sabadísimo! ¡No te lo pierdas! ¡Está increíble! ¡Ya regresamos con más Sabadísimo! Acompañada de don Fernando Hernández de Mr. Hot Dog, que yo quiero contarles el secreto. Atrás de cámara estaba así. Yo tenía que grabar las caras que hacía de sorpresa. Sí. ¿Por qué, don Fernando? Bueno, pues la verdad es que todo empieza con un orden, ¿verdad? Hay que cocinar en orden y yo me asustaba cuando volaban todos los aguacates por ahí, pero así es, aquí es una competencia y yo creo que
También, así es, ¿verdad? Hay competencia y yo creo que lo más importante de estos dos competidores es que vamos a calificar la presentación de cada hot dog, ¿verdad? Así cómo salieron, es. Si la salchicha está como que por un lado. Sí. Entonces, todo eso es lo que nosotros como empresa cuidamos, ¿verdad? La higiene, el orden, la presentación, y eso es lo que nos encanta de nuestra empresa Mr. Hot Dog. Así es, y por eso es que ustedes están aquí hoy acompañándonos, y yo lo que le quiero pedir, que primero, por favor, pruebe uno de los chucos de Los Guapos. Buenísimo. Véalo, lo califica, nos cuenta qué es lo que ve. Buenísimo, si ahorita los vamos. Los contrataría de repente. Muy bien, ahorita vamos a ver. A ver, lo doradito. El más tostadito le gusta. Sí, el más tostadito. Muy bien. Vamos a ver su rostro. El toquecito es lo doradito. A lo doradito, casi quemadito, así me gustan a mí también. Sin embargo, el repollo está un poco crudo, pero pasa. Un poco crudo, está así masticando. Ahí estamos, pero está muy delicioso. Bien, venga, por favor, don Fernando. Vamos a seguir vamos por acá. Vamos a probar el de los románticos. Ah, vamos a probar este a me ver. Está haciendo ojitos. ¿Ese le hizo ojitos? Sí. A ver. También está delicioso. Está muy bueno, solo que creo que le faltó mostaza, pero... Mire, don Fernando, yo le quiero pedir algo. Esto es una final. Muy bien. Entre los guapos y entre los románticos. Definitivamente, ellos hicieron un total de ¿cuántos, chicos? 24. 24. Y los románticos hicieron un total de... 19. 19, así es. ¿Y el sabor? ¿Cuál le daría usted su voto? Pues el sabor está muy parecido, pero me inclino un poquito más a este lado porque hay mucha estética en este lado, ¿verdad? Me encantó la presentación, los panes están bien hechos, ¿verdad? Aquí hay pues también el sabor y todo, pero realmente de mi lado pues optaría por esta presentación, que es lo que a nosotros o a mí me gustó. Muy bien, pero aquí no hay nada decidido hasta que don Sabadísimo nos diga. Don Fernando, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por invitarnos. Pero le dejo la voz a don Sabadísimo. Díganos, ¿quién es el ganador de esta guerra de sabores? Los Guapos tuvieron 24 chucos. Pero el sabor se lo lleva Los Románticos. Lo que quiere decir... necesitamos en este momento un jurado secreto. ¿Qué, don Sabadísimo? ¿Qué me está diciendo? Don Sabadísimo, ¿y a quién invitamos de jurado secreto? Le vamos a pedir a nuestro querido compañero Ángel. A ver. Ángel, nuestro querido Angelito. Nuestro gran camarógrafo. Nuestro gran camarógrafo. De Sabadísimo. Ángel. Tiene porra, por favor, Angelito. Prueba primero el de los guapos. No te dejes influenciar por nadie, por favor. No te dejes influenciar. Pruébalo bien, pruébalo bien, ¿eh? Pruébalo. Pruébalo, degústalo. Te chupó los dedos, esa es buena señal. No te dejes influenciar por nadie, por favor. Ahora el de los románticos. Ángel. ¿Por qué estás nervioso? ¡Qué mordida! ¡Qué mordida! ¡Qué golosa! A ver, Ángel. Ángel, traga primero, traga, por favor. Yo quiero decirles que Ángel tiene porras aquí. Y para que ustedes vean que aquí todos trabajamos en conjunto y todos somos jueces, te quiero preguntar, Ángel, ¿a quién eliges? ¿A los guapos o a los románticos? ¡Los románticos! Así que bueno. Díganos. ¡Guerra de sabores! ¡Le pertenece a los románticos! Para que vean que no hay nada escrito en Sabadísimo
Y con esto yo les quiero decir que vamos a limpiar la cocina y vamos a seguir disfrutando más de Don Sabadísimo, por supuesto, y de todos ustedes y de Sabadísimo. Así que nos vamos a ir. ¿Don Sabadísimo a qué? ¡Qué emocionante final de Guerra de Sabores! ¡Qué barbaridad! Yo creí que ya habían ganado los guapos. ¡Que si el mejor sabor se lo llevó los románticos! ¡Felicidades! Nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar...